un joven llamado Daniel viajó a Medjugorje con su mamá, su papá y un buen amigo para el Festival de la Juventud que tuvo lugar el 31 de julio al 6 de agosto de 2010. Durante uno de los días de peregrinación, hacia finales de la semana del festival, ellos decidieron viajar a la hermosa cascada de Kraviche, localizada a 10 kilómetros de Medjugorje, cerca del poblado de Mostar en Bosnia-Herzegovina. No eran los únicos que estaban ahí de peregrinación. Más de 50.000 jóvenes y más de 500 sacerdotes llegaron de todas partes del mundo para asistir al popular festival. Durante un largo encuentro, a mediodía, uno de los sacerdotes franciscanos de Medjugorje hizo un breve anuncio, pidiendo a todos que oraran por un joven llamado Daniel. Después hubo un silencio, no se dijo nada más. El sacerdote no compartió los detalles, nadie sabía entonces por qué estaban orando por él. Lo que la gente no sabía era que Daniel había estado nadando en las aguas de la cascada de Kraviche y acababa de ahogarse. Había pasado 7 minutos completos bajo el agua cuando su amigo se percató que había desaparecido. Lleno de pánico, el amigo buceó bajo el agua, encontró a Daniel, lo sacó a la superficie y llevó su cuerpo sin vida hasta la orilla. El padre de Daniel, un médico, trató en vano de resucitarlo. Recogieron el pesado cuerpo inerte de Daniel y lo llevaron en automóvil a la ciudad de Mostar, donde estaba el hospital más cercano a 1 hora del camino. Pero la apariencia de Daniel era cadavérica. Sus pulmones estaban llenos de agua y cualquier ser humano que no ha recibido oxígeno durante 20 minutos o más sufriría inevitablemente un daño cerebral. En el hospital, el personal médico bombeó el agua de sus pulmones. Intentó todo lo posible para reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Después de poco tiempo, el hospital lo declaró oficialmente muerto. Los padres de Daniel y su amigo se derrumbaron en el lugar, abrumados por el dolor y la impresión. Pero a la mañana siguiente, Daniel comenzó a moverse. Él dijo a su madre: "La verdad no te conozco, pero ¿podrías orar a Jesús conmigo?". Más tarde, ese día, recobró totalmente la memoria y preguntó si podrían asignarle una cama más grande porque no podía estirar sus piernas. Un gozo y una gratitud indescriptibles brotaron desde la cama del hospital de Daniel, llegando hasta Medjugorje. Y para subrayar las bendiciones que provienen de la caridad, el padre de Daniel había pagado la peregrinación del chico que rescató a su hijo del agua. En Medjugorje los milagros abundan y este es quizás el más llamativo hasta ahora. Por la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María de Medjugorje y las oraciones de los fieles peregrinos, ese día Jesús resucitó a uno entre los muertos. Tal como lo hizo cuando recorrió esta tierra hace 2000 años. Esta historia es verdadera, fue escuchada de primera mano y transmitida por Nancy Lata, traductora del Padre Josso y fundador de la Casa de Retiro de Nuestra Señora de Medjugorje, a Jordán Lisney, un peregrino de Medjugorje y seminarista que estuvo presente durante ese festival de jóvenes. Esta historia fue publicada el 23 de agosto de 2010.